en su alocución indicó que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas. En adición, específicamente... Bueno, vemos el momento en el que ayer hablaba el gobernador del Banco Central. Estamos comenzando el programa este día con estas declaraciones porque se prepara justo en este momento la Fuerza del Pueblo, el partido que encabeza el doctor Leonel Fernández, para responder las declaraciones del señor administrador del Banco Central de la República Dominicana. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ha cuestionado el sustento de las declaraciones del expresidente Fernández. Lo hace en esta grabación que ustedes ven a esta hora de la mañana. Como vamos a entrar en cualquier momento, venga conmigo un segundo solo para saludarles, para decirles buenos días a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12 dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están fuera de nuestro país y que nos ven en cualquier parte del mundo. Vamos de inmediato, señores, a conectar con lo que dijo ayer Héctor Valdés Albizu, el administrador del Banco Central de la República Dominicana, quien estábamos mirando hace un momento. Indicó que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas. En adición, específicamente, argumentó sobre una supuesta manipulación estadística que no refleja lo que realmente acontece en los hogares dominicanos. Sobre este particular, permítame puntualizar lo siguiente. El Banco Central es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y demás variables macroeconómicas, y como tal, presenta los resultados aplicando de forma rigurosa a los lineamientos establecidos en los manuales internacionales, por lo cual ha recibido la validación y reconocimiento de los organismos competentes que dictaminan las pautas conceptuales y metodológicas para la compilación de estadísticas, entre las que se pueden mencionar el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, entre otros. De igual forma, se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos cuya publicación tiene bajo su responsabilidad, permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. Bueno, estas declaraciones que ustedes escuchan del gobernador del Banco Central, que son inusuales realmente, en ellas él pondera la situación económica de la República Dominicana. Dice, los datos son nuestros datos, se han medido con la misma profesionalidad. Esta economía sí va creciendo, tenemos un sistema de vacunación que garantiza una fortaleza económica, somos de los países que se está recuperando en todo el área. Eso fue lo que él dijo, pero la verdad que se hizo... incluso abarcó muchos temas, muy inusual en el gobernador del Banco Central, que le respondía al doctor Leonel Fernández, que había dado su discurso. Vamos a seguir con él, vamos a seguir escuchándolo, porque en breve el partido de Leonel Fernández responde a estas declaraciones del gobernador del Banco Central. Yo quiero que ustedes puedan estar en ese contexto. Debidamente el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria al alterar la base de comparación en 2020, evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación económica. Conforme a los datos más recientes, la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento, acumulando un incremento del Producto Interno Bruto en términos reales de 13.3% durante enero-junio de 2021. Este resultado ha permitido
revisar al alza las perspectivas de crecimiento interanual para el cierre del 2021, que sería de 2 dígitos, es decir, de 10% o más, tal y como anuncié en la pasada rueda de prensa, siendo este uno de los desempeños más notables de América Latina. Cabe destacar que esta proyección es similar a la realizada por algunos bancos internacionales como Banco of America, así como a analistas de fondos de inversión externos. En efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del Producto Interno Bruto Real al cierre del 2021 sería superior al del 2019, prepandémico, en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. Si se compara el desempeño económico del semestre enero-junio 2021 con igual periodo de 2019, el nivel de actividad económica resulta ser de 3.7% superior. Este resultado es sumamente notable y debería de ser apreciado como una muestra fehaciente de la resiliencia de la economía dominicana, que una vez más demuestra que sabe levantarse de los periodos de crisis para retomar su posición de liderazgo regional en términos de crecimiento. Un punto importante a resaltar es que muy pocos países de la región estarían recuperando sus niveles de actividad pre-COVID-19 en solo 12 meses, como sería el caso de la República Dominicana. Otro aspecto relevante es que, de cumplirse esta previsión, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto nominal, se ubicaría en 90 mil millones de dólares en este mismo año 2021, superando su nivel prepandemia, revirtiendo de esta manera la caída experimentada en 2020 en apenas un año, algo extraordinario. En efecto, República Dominicana será uno de los primeros países en recuperar su ingreso per cápita de la región, tal y como señalara el Fondo Monetario Internacional, como han destacado diversos organismos multilaterales, agencias calificadoras de riesgo y bancos de inversión. El manejo de la pandemia por parte de la República Dominicana ha sido acertado. En ese sentido, el gobierno ha ejecutado uno de los procesos de vacunación más exitosos de la región, logrando inocular más del 54% de la población total con la primera dosis y el 44% con perfil completo de vacunación. Esto es indicativo de que en materia de combate al COVID-19, el gobierno dominicano ha hecho un excelente trabajo y el equipo responsable, presidida por la vicepresidenta Raquel Peña, ha sido exitoso. Asimismo, se ha implementado un conjunto de medidas económicas
que ha propiciado la reactivación del aparato productivo nacional, preservando la mayor cantidad posible de empleos y protegiendo los sectores más vulnerables. Cabe destacar la labor del Gabinete de Turismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el ministro de Turismo, en estrecha colaboración con el sector privado, lo que ha contribuido de manera importante a la reactivación del sector y, por consiguiente, de la economía en su conjunto. Básicamente, el gobernador del Banco Central responde a las declaraciones del doctor Leonel Fernández. Debo decir que la Fuerza del Pueblo ha tomado la determinación de hablar. Lo hará en breve, estamos pendientes, eso va a comenzar ahora, así que vamos a hacer una pausa. Y advertirles antes de comenzar, de irnos a esa pausa, que estamos también pendientes porque se han registrado varias explosiones en torno al aeropuerto de Kabul, donde mucha gente trataba de ir. Nosotros ayer presentábamos las imágenes de mujeres afganas que llegaban hasta México, de la gente que estaba llegando a aeropuertos españoles. Bueno, una tragedia la que vive esta gente. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez pendientes de esa rueda de prensa que será en vivo. La Fuerza del Pueblo contestando las declaraciones del gobernador del Banco Central.